quería invitar aquí al podio a la señora Rosa María Pasoltán, el directorio del IGNA, al señor Fumana, a Rafael Izaga, gerente general del IGNA, y a Carlos Marzano, presidente de Artus, por favor. Y al señor Giovanni Bassi, también el del directorio del IGNA. Bueno, buenas noches con todos. Para nosotros es una ocasión muy especial celebrar el talento de una artista peruana, pero que además ha sido la primera artista elegida para la beca Bills, que nos propuso Artus, una asociación cultural sin fines de lucro, igual que la nuestra, y que gracias a esta asociación pudimos enviarla a una residencia cuyo resultado lo pueden ver ahora en esta sala. No quiero aburrirlos más, así que los dejo con la señora Rosa María Pasoltán para inaugurar la exposición. Es un honor recibirlos hoy para la inauguración de Con otros ojos para ver, la exhibición que marca el regreso a Lima de la renombrada artista María José Murillo, después de 6 años bajo la curaduría de Florencia Portocarrero. Quiero poner especial énfasis en la experiencia enriquecedora que María José vivió en Valls Contemporary Art Center en Bruselas, gracias a la beca de Lina Artus Valls en 2019. Esa oportunidad no solo marcó un hito en su carrera, sino que también simboliza la fructífera alianza entre Lina y Artus, una colaboración que abre puertas internacionales a los artistas peruanos. Esta alianza es vital, no solo para los artistas individuales que se benefician directamente de ella, sino también para nuestra comunidad artística en su conjunto. Cada año, gracias a esa colaboración, un artista peruano tiene la oportunidad de sumergirse en un ambiente de aprendizaje y creación internacional, trayendo de vuelta a nuestro país una riqueza de conocimientos y experiencias. La obra de María José es un testimonio palpable de esta sinergia. A través de la integración de técnicas y estilos diversos, se aprecia un diálogo continuo entre lo local y lo global, lo ancestral y lo contemporáneo. Hoy los invitamos a no solo admirar las obras exhibidas, sino también a reflexionar sobre la importancia de estas alianzas que nutren y enriquecen nuestro panorama artístico. Es un recordatorio de que el arte no conoce fronteras, de que a través de la colaboración y el intercambio seguimos expandiendo horizontes y trascendiendo límites. Gracias por su presencia y que disfruten de nuestra presencia. Muchas gracias, María José. Florencia, disfrute. Ya se animó la artista. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por venir. Estoy muy contenta, muy emocionada de ver a todos ustedes. Primero quiero agradecer a mi familia porque yo no estaría aquí con esta exposición, con esta trayectoria, si no fuera por mi mamá y mi papá, mis hermanos. También quiero agradecer a Florencia, quien me ha acompañado en este recorrido desde que encontré el tejido aquí no fuera en Chicago. Justo hace una semana revisaba mi computadora y encontré una carpeta
donde Florencia me había escrito la carta de recomendación para la escuela del School of Art Institute of Chicago. Después hemos hecho, después de mi maestría regresé, comencé a trabajar en Cusco, en el Centro de Textiles Tradicionales en Cusco, con Lila Cayañaupa, experta en textil andino. Con ella aprendí muchísimo y con las 10 comunidades que son parte del CTTC. Luego hicimos un proyecto colectivo con Florencia y la artista Verocha, que se llamó Serpayare, un proyecto colaborativo entre artistas tejedores tradicionales y artistas de formación académica como Verocha y yo. Bueno, y ahora Florencia me acompaña en la curaduría de esta exhibición. También quiero agradecer especialmente a Artus, Carlos Marzano está aquí, quien es el director, y a Ligna. Gracias Alberto por esta oportunidad increíble que me dieron para poder ir a la residencia Wills en Bruselas, Bélgica, y que ha sido también un cambio muy positivo en mi vida, porque ahora regreso otra vez a Bruselas a seguir un camino por allá. Bueno, deseo que disfruten esta muestra. Les aconsejo que lean el texto curatorial que escribió Florencia, que resume muy bien de qué consiste esta muestra. Son textiles y trabajos en cerámica, collage, que vengo haciendo desde el 2018, porque yo estudié pintura en la Católica, pero encuentro con el tejido, y no con cualquier tejido, específicamente con el tejido andino, lo hallé en Chicago, en Estados Unidos. Entonces es un recorrido como contradictoriamente, irónicamente, encuentro el tejido de nuestros ancestros allá y luego retorno a mis raíces, a Cusco, mi padre es cusqueño, a seguir con los conocimientos y saberes desde la raíz misma, desde los pueblos andinos, ¿no? con los artistas contemporáneos indígenas. Y nada, solo para que visiten la muestra, tengan siempre presente que el tejido ancestral es contemporáneo y va hacia el futuro. Muchas gracias. Aporta la cultura del país, ni de 10 a 10, si no me equivoco, el valor del país.
permite que muchos artistas tengan vigencia, le da la oportunidad de presentar este libro, que realmente es un lugar, es un centro de conocimiento, que es un lujo para todos los peruanos poder tener una institución que apoye a arte. Nosotros representamos Artus, que es una entidad sin fines de lucro, lo que hacemos es convocatorias a nivel Perú de talento, y con el convenio que tenemos con el INDA, les permitimos que vayan, en el caso de María José, por los artistas, a Wills, que es una de las mejores residencias de Europa. Las residencias son ecosistemas donde conviven con muchos artistas y tienen la oportunidad de tener tutores, intercambiar ideas y crecer y que el mundo los conozca. Ahora, esta pandemia es global, salió del Perú y afuera de los curadores están mirando y tienen una serie de oportunidades que van a realizar. Si no me equivoco, tienen una beca de una residencia un año. O sea, acá la pista que va creciendo las salas y seguirá volando por el mundo. Gracias. Gracias con todos. ¿Por favor? Gracias. Gracias. Gracias.